temprano, me he puesto a barrer. Ay, todo lo que hace falta. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Bairo, soy periodista y suscríbanse a mi canal Cristian Bairo Oficial en YouTube y a mis redes sociales. Nos encontramos en Urubamba. Vamos a ser testigos de un matrimonio no huancaíno, no puneño, sino cusqueño. Así es. Y el baile, nos vamos a colar, la verdad, porque no nos han invitado. Esta es la boda de Giovanna y Fernando y han pedido su canción favorita. ¿Ah? Así se celebra, pues, en Cusco. Giovanna, tienen 24 años viviendo juntos, tienen 3 hijos, como vemos están disfrutando de este momento y han decidido casarse, pues chicos, no hay tiempo, pues, no hay tiempo para decidir amarrarse ante Dios. Ejemplo, si tú no estás casado, si tú no estás casado con tu esposa, aún hay tiempo, mira, 24 años y se están casando, ¿eh? Bacán, acá en Cusco, guapa, chévere. Todos, te agradezco de todo corazón por darse el tiempo para estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes, todos. Gracias de corazón, de corazón, mucho corazón. Gracias, tíos, mis tíos, parientes, primos y vecinos. Gracias a todos realmente. Estoy realmente agradecido. Una vez más, gracias de todo corazón. Bueno, luego de la ceremonia, ¿listo?, del baile con los familiares, ¿no?, de las palabras, ¿no?, de los novios, de la novia, del novio, ahora toca el momento que los familiares se acerquen a entregar sus regalos. Nada que lista de regalos, que rifle, que déjamelo en mi casa, no. Acá en Cusco se entrega el presente a los novios directamente. Ya están haciendo su colita los familiares. Vamos a ver qué cosas están regalando y algunas cosillas interesantes que podemos ver. Aunque no me pidan nada porque yo he venido a cubrir. Yo no soy familiar, no he traído nada. Estoy más misio que el Chavo del 8 en Navidad. Siempre decir, expresar algunas palabras. Ah, pero también, como no podía ser de otra manera, la cerveza, la cerveza se hace presente con los familiares. Acá están donando 5 cajas. Acá también están donando 5 cajas los familiares. Al final son 20 cajas las que están donando. Impresionante. Aquí en este matrimonio cusqueño, todos los familiares están portándose, ya sea con regalos, con cerveza, ¿no? A mí con la justa me regalaron un champán. No, maldito. Yo no sé hasta qué hora me voy a quedar realmente, porque aquí en Cusco la cosa está que se pone. Lucerito, tu saludo para los novios. Ay, muy feliz de estar presente en el matrimonio de mis tíos, deseándoles mucha prosperidad y mucho amor. Listo, tu Instagram para que te siga la gente. Lu Rodríguez Velasco. Ya, listo. Sí, adelante nomás. Aguas. Recibí, ahí está, el cariño de Cristian. Los solteros suertudos son ellos. Cristian, ¿cuántas cajas? 15 cajas de cervecita para compartir. Ahí está. Tú no mereces un regalo al saber que me has perdido. Tú no mereces un regalo al saber que ya no existes. Oye, no seas abusivo, sigue llegando la chela, ya me ya basta, ya. Sigue llegando la cerveza. Sin duda, sangre de la
Fátima Vilcañaupa, la wedding planner, la más brava de todo Cusco, Urubamba, ¿no? Y ella está desde las 3 de la mañana organizando esto. Paticita, más o menos, ¿cuánto habrá costado toda esta boda? Entre 120 mil, 150 mil soles, más o menos. ¿Qué cosa? Comida, cerveza, decoración, lo que es catering, la menajería, ¿no? Y bueno, la cerveza que están viendo ustedes que está llegando. ¡Qué bárbara la cerveza! ¿Cómo para, no, para de llegar, oye? Este es uno de los departamentos más consumidores y número uno en lo que es compra de alcohol. Urubamba Chelero. ¿Cómo te podemos ubicar, Paticita? Al 957778322, como mi dulce flor en el Facebook. Listo. A seguir chupando. A seguir tomando. Sírvete lleno, sírvete lleno. ¿Tú que no te gusta, Cristian? Como ya se acabó la primera camionada de chelas, ha venido otro camión de chelas para que donen a los novios. La gente está comprando como loca. Hola, gracias amigo, gracias. Oye, la gente sigue donando su cerveza, qué alucinante. No, acá ya nos quedamos ya. Me quedo tanta vaina. Estás pobre. Sí, sí. ¿Cuántos de tíos? 10. En total. 10 cajas de cerveza. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la prisionera? Tú nos pediste que guardes a cargo. ¿Qué tanto vendes? En Cusco, en Urubamba, es tradicional servir caldo blanco, caldo de sémola. Dani, ¿qué cosa lleva? ¿Qué lleva eso? Caldo blanco, de cémola. Esta es carne picada, su salsa, sí. Carne picada y papa frita. Carne picada y papa frita. Su aznapa. Y siendo las 7 de la noche, a su madre, llegó el lechón con su pancito, una cosa espectacular, la cena principal característica del Cusco aquí en Urubamba. Ya es hora pues, y para bajar del chancho, Juaní. Así es, viene su pan, su papa, su mita y su chanchito para 230 personas. Por fin llegó el lechón. Ya viene tu presa, tranquilo. Ya viene tu presa, tranquilo, ya viene tu presa. Acá mi tío el chanchólogo
que está haciendo las presas proporcionales para todos los invitados. 230 invitados. Ah, ahí está. Oh, pellejito, pi. Pellejito, pi, qué cosa. Ya, listo. ¡Ay! Así es, chicos, y como parte de esta celebración de este matrimonio cusqueño, tenemos acá los autos, por ejemplo. No, los autos perfectamente acondicionados para esta ocasión. Va a chocar, ¿eh? Va a chocar más. Señores, con todo. ¡Wow! Así se celebra la boda en el Cusco con su cuestón. ¡Wow! Que no hemos quedado más a la cara. Con sus cuetones. Ahí está Giovanna y Fernando felices. Celebrando su matrimonio. ¡Wow! A lo grande. Para que me está cayendo todo. Estamos con los flamantes esposos, Fernando y Giovanna. Espectacular, muchas gracias por la invitación. Y una tradición, ¿no? Que los amigos, los familiares vengan a darle sus regalos, sus parabienes, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta celebración? Es un día especial para nosotros. No tengo palabras para eso. Emocionada, tú, Pedro. Sí, no, gracias. No, realmente está bonito el día. Seguir gozando, seguir bailando toda la gente. Que noche es larga, tenemos unas 5 horas más de trabajo, bailando. La pregunta es de cajón, tienen 24 años de conocerse, de repente no podrían animarse a casarse, ¿no? Porque, bueno, ya tienen tantos años. ¿Por qué después de 24 años, con 3 hijos a cuestas? Todo es un proyecto, de hecho, desde el principio hasta hoy día. Hemos hecho un viaje, hemos trabajado lejos de Perú, 10 años. Hemos vuelto, hemos trabajado acá, seguimos trabajando. Hemos hecho una fiesta muy grande, hace otro cheo. Y el segundo proyecto era este. Era este que realmente lo hemos logrado hacer, lo hemos hecho. Y gracias a Dios ya. Sí, gracias. Gracias, otro cheo. Gracias por todo. Listo, gracias. Felicitaciones, Giovanna. Gracias, que la sigan celebrando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Que viva Cusco. Gracias. Chao. Gracias. ¿Tú preocupado? Pasemos. Vamos, mamá. Pasemos, vamos. Gracias, gracias. Muy bonito. Y al ritmo de Santiago, que vienen los chanchitos, el regalo para los padrinos. Así es, chicos, la fiesta continúa en esta boda al estilo cusqueño, humildita, pero así en su humildad, mira todo lo que se gasta, más de 150 mil soles, cerveza, regalos, orquesta, comida, 250 invitados, y bueno, aquí estamos para celebrar. No se olviden suscribirse a Cristian Bayro Oficial en YouTube, en mis redes sociales, y a PM para poder seguir viajando y conociendo lo más hermoso de nuestro país. Cuídense, chao. Bienvenido Cristian Bayro aquí a Urbama. Él ha trabajado en Panamericana, en América, no sé si lo ven. Ahora está en su canal de YouTube. Cristian Bayro Oficial. Cristian Bayro Oficial en YouTube. Ahí está. Si quieren ver esta boda, que entren. Así es. Los que están en esta boda, por favor. Cristian Bayro Oficial. Ahí está. Bienvenido Cristian. Tu nombre. Dante Sánchez. Ahí está. Muy bien, Cristian. Tú has trabajado con Olenka Zimmerman. Tula. Así es, con Tula y con todos. Así que disfruta, Cristian, de estaría en el matrimonio de Fernando y Giovanna. Así es, gracias. Bienvenido, gracias. Entonces, muy bien, ahí está, el cariño. ¿Acá falta? Ahí está, el cariño, fue Fernando. Uy, acá el hombre que agarró, ¿Qué tal, amigo? Tu saludo para los novios. Bueno, ante todo, felicitar por este bonito evento. Sí, pues efectivamente he sido acreedor del buquet para el varón, ¿no? Oye, Lucerito está bien, ¿ah?
No puede somos, ser, puede ser, ¿ah? No, somos comprometidos ya con ella. Ah, ches, ya somos la próximos. Listo, felicidades. Ya, gracias.